Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Como veis en el título, la temperatura ha ido aumentando y no nos referimos única y exclusivamente a la temperatura meteorológica, que también ha subido. Nos referimos principalmente a la temperatura interna de nuestros jilgueros. Por dentro, el calorcito también les ha ido subiendo y ya veréis que algunos machos han empezado a pisar a sus hembras. Veis, hoy a media mañana estábamos a 22 grados. Esta semana más o menos las máximas aquí en el aviario han llegado a los 25 grados, aunque la mínima suele bajar a los 12 o 13 grados de madrugada. Veis, aquí esta jaula en concreto parece que está excesivamente camuflada, pero es porque es la jaula que más directamente le da el sol por la mañana y por eso está más protegida. Aquí seguimos viendo los otros jilgueros, como veis todos tienen su nido camuflado que ya hemos visto en otras ocasiones, y ahora vamos a ver cómo algunos han empezado a hacer y deshacer el nido y como también en algunas parejas el macho ya ha empezado a pisar a la hembra. Todavía se regañan bastante las parejas, pero bueno, como os explicaba en el vídeo anterior, estas riñas y peleas entran dentro de lo que es el proceso normal de encelamiento de las parejas. Aquí veis, dejamos la pareja de jilgueros mayor y aquí está la hembra parva sola de momento. Veremos a ver si luego la junto con el macho mayor que estaba al otro extremo del opaco. Pues eso, esta semana ha sido bastante más soleada, las temperaturas han subido un poco y los jilgueros lo han notado. De todas formas, las temperaturas tendrían que subir unos 5 grados más o menos de máxima y de mínima para que los jilgueros acabaran de arrancarse definitivamente. En esta jaula vemos a Kilian y Carbonera. La hembra ha empezado a meter material casi desde un primer momento que le pusimos el nido, pero igual que mete material, también juega mucho con el pelo. Si veis, todo el fondo de la jaula está lleno de pelo de cabra. Y es eso, que en este momento lo que está haciendo, como se suele decir, es jugar con el pelo. La verdad que es un poco engorroso porque lo dejan todo perdido, no todo el pelote que cogen lo meten dentro del nido, y lo más normal es que hasta que acabe de hacer el nido definitivo, pues puedan pasar una o dos semanas perfectamente. ¿Veis? Esta es la cámara que les tengo colocado arriba en el nido de Carbonera. Y veis como por dentro pues tiene el nido, parece ser bastante hecho. Veis que va trayendo tanto fibras de sisal como pelo de cabra, va acomodando el nido y va formando pues una circunferencia casi perfecta. Lo que en un momento dado puede dar a entender que el nido ya lo tiene casi terminado, pues vais a ver ahora mismo como no es así. ¿Veis? Hoy es día 11 del 4, son las 18 y 19 y si veis, Carbonera tiene casi terminado el nido a primera vista. ¿Veis que lo que es el pelo de cabra del interior pues tiene bastante cantidad? ¿Veis cómo lo va acomodando y cómo está formando el nido? Que como os digo, a simple vista ya parece casi un nido definitivo. Pues ahora vais a ver qué es lo que ocurre 18 minutos más tarde de este momento de grabación. Si no fuera por las cámaras, yo podría llegar a pensar que el macho ha sido el que ha deshecho el nido. ¿Veis? Ahora son las 18:37, han pasado escasos 18 minutos desde la toma anterior y es Carbonera, es la hembra la que llega al nido. En un primer momento pues puedes llegar a pensar que va a seguir montándolo, que va a seguir acomodando el nido, y mirad qué es lo que hace. Empieza a picar aquí en un extremo del pelo de cabra que tenía introducido, pues mirad, empieza a deshacerlo totalmente. Todo el trabajo que se había pegado para ir montando el nido, pues en cuestión de segundos queda deshecho. Si esto no lo veis en el momento que lo está haciendo la hembra, pues lo más normal es que penséis que es el macho el que le deshace el nido, porque allá hasta ahora únicamente la habíamos estado viendo montándolo. ¿Veis cómo lo deshace totalmente? Pero bueno, esto es una cosa que acostumbra a pasar. No todas las hembras hacen el nido de una primera vez. Además, puede ser que la hembra todavía no esté ovulando. Y lo que hace pues es ir adaptándose al espacio, a la jaula y al nido que le hemos colocado. Ahora esta serie de tomas sí que son exclusivamente para mayores de 18 años.
A primera hora de la mañana es cuando la mayoría de machos acostumbra a pisar a sus hembras. ¿Veis este estete que hace el intento como de pisar a Dita? Pero ella no está por la labor, yo creo que ni se había enterado de que la quería pisar y no se ha dejado pisar. Además, a esta hembra la veo poco encelada. Si veis, ahora a Tete el mismo día va a intentar pisarla o acercarse de nuevo, pero la hembra enseguida lo va a rechazar. ¿Veis? Aquí a la que ve que se ha acercado por detrás, pues ella le ha gruñido y lo ha apartado. Como os digo, yo a esta hembra no la he visto ni entrar en el nido todavía. Debe ser que no está todavía lo suficientemente madura o encelada. ¿Veis? Ahora es el día 16, vuelve a ser la misma pareja, Tete y Dita. Tete es el macho que viene por aquí detrás, intenta pisarla, pero nada, no hay manera. Dita le regaña. Ella no he visto todavía que se haya dejado pisar. Y es por eso, porque todavía no está lo suficientemente encelada. Tete lo intenta una y otra vez, pero nada, no hay manera. Dita no se deja pisar. Ahora vamos a pasar a otra de las parejas. Esta es la pareja de jilgueros mayor en Ágata. ¿Veis? Son las 6:57 de la mañana. La cámara todavía no ha entrado en modo color porque no hay suficiente luz. La hembra es la que está en el nido. Y si veis, Karim, el macho, se acerca y en un momento dado empieza como a cantarle, como a colearle. Pero veis, Atria no está por la labor y lo que hace es ahuyentarlo, es echarlo. A Atria no la veo todavía tampoco lo suficientemente encelada. Y cada vez que Karim se acerca, pues ella lo que hace es gruñirle y es alejarlo. ¿Veis? Ahora Karim es el que está en el nido y Atria es la que empieza a regañarle porque no quiere verlo cerca. De momento lo va marcando y como veis en esta pareja todavía las peleas y las riñas son continuas. Bueno, es parte de la cría, del proceso de encelamiento. ¿Veis? Karim, el macho, se acerca y le colea, pero Atria no está muy por la labor. Hace así como acercándose como para que le dé un poco de comida, pero Atria de momento no se pone en posición de que el macho la pise. Esperemos que sea cuestión de tiempo. Atria también es una hembra joven, es del año pasado y quizá tiene que madurar un poquitín más o quizá incluso este año no haga nada. Ahora vamos a ver la jaula donde están Toro y Sendra y ahora vais a ver una cosa muy original. Sendra, la hembra, se coloca en un momento en los barrotes y le pide pise al macho, pero Toro en esta posición no es capaz de pisar a la hembra. Mala suerte en esta ocasión. Vamos a ver si ahora en esta segunda toma tiene un poco más de suerte. ¿Veis? Ahora es el día 15 del 4. Toro le canta mucho a la hembra. Este es un macho que no es a primera hora cuando quiere pisar a la hembra, sino durante el día. En un momento dado empieza a cantarle y a perseguir a la hembra. Y Sendra, ahora vais a ver aquí que no se va a resistir. Se va a acercar a Toro, ¿veis? Se pone en posición y Toro consigue pisarla. Ha sido un pise así un poco rápido, pero yo creo que ha sido un pise efectivo. Lo único que de momento Sendra, que había empezado a hacer el nido, pues también lo ha deshecho. Además, que el macho pise a la hembra no quiere decir que esta automáticamente vaya a poner huevos. Ahora pasamos a la jaula donde están Curro y Lora. Veis, también es primera hora de la mañana. El macho es el que está arriba en el palo pequeño y en un momento dado, veis, Lora se pone en posición y Curro pues la pisa. Creemos que este pise también ha sido efectivo. A esta pareja también la vemos muy bien. La hembra está entrando mucho en el nido, aunque no lo está haciendo definitivamente, porque tanto mete como saca material. Ahora pasamos a la jaula donde están Bisbal y Tana. Esta pareja es nueva, los dos son del 22 y creo que pecan un poco de inexperiencia y de falta de madurez. ¿Veis? Aquí Bisbal ha intentado pisar a Tana, esta no se ha dejado y automáticamente lo que ha empezado es una riña, porque yo creo que Tana se ha asustado más que otra cosa. ¿Veis? Ahora vamos a ver otra toma de la misma pareja. Bisbal no se ve en estos momentos, está en el margen este inferior. ¿Veis? Intenta hacer como el hecho de pisarla, pero Tana automáticamente lo rehuye y como que la amenaza con el pico para echarlo. A esta pareja yo creo que le falta un poquito todavía.
Ahora volvemos a la jaula donde están Kilian y Carbonera. ¿Veis? Carbonera a primera hora de la mañana pues se pone en posición de que el macho la pise. Kilian intenta hacer el gesto, pero no llega a pisarla. Carbonera, como os he dicho en otras ocasiones, hasta el año pasado tenía otro macho que falleció, y ellos estaban acostumbrados que a primera hora Carbonera siempre se ponía en posición de pise y el macho la pisaba, y Carbonera lo sigue haciendo este año con el macho que está. Veis, a primera hora de la mañana, Carbonera, que es la hembra, es la que está ahora mismo arriba en el palo. Veis que va a bajar y se pone en posición, pero Kilian pues en estos momentos no está por la labor, no está acostumbrado a pisarla. Esto a mí me empezaba a preocupar un poco, porque veía que la hembra siempre le pedía pise al macho a primera hora y él pues como que pasaba un poco de ella, y luego durante el día pues lo único que hacía es ir detrás de ella y empezar a pelearse. Ahora veis, estamos a día 14 y aquí sí que el macho, la hembra, le pide pise encima del palo pequeño, y Kilian como que hace el gesto de pisarla, pero aquí no ha llegado a pisarla. Bueno, esto ya era un gesto de buena intención del macho y por lo menos me dejaba un poco más tranquilo, porque ya os digo, esta hembra los dos últimos años ha criado a la perfección. Ahora veis que durante el día Kilian intentaba ir detrás de ella para pisarla, le cantaba y le coleaba, pero Carbonera, fuera de primera hora de la mañana, pues no se dejaba pisar. Entonces pues como os decía, pues me preocupaba un poco, porque esta hembra que suele criar tan bien, solamente falta pues que el macho no la llegara a pisar. ¿Veis? Ahora también es el día 16, a primera hora de la mañana, el macho es el que está en el palo pequeño, y veis, a primera hora Carbonera siempre va en busca del macho, como para intentar llamar la atención, como para intentar que baje del palo para que este la pise, pero no hay manera. ¿Veis? Unos minutos más tarde pues igual, Carbonera pues vuelve a ir donde está el macho todavía descansando, todavía como que se acaba de despertar y no se ha desperezado todavía, pero Kilian lo que hace es como ahuyentarla, como que en estos momentos no quiere cuentas de él. A la que Kilian ya baja del palo y se espabila un poco, vais a ver que la hembra, veis, aquí ha llegado y le pide pise, pero veis, el macho ni se inmuta. Pues como decía, esto pues empezaba a ser preocupante, porque la hembra era casi todas las mañanas que le pide pise. Ahora vais a verlo otra vez, veis, sale del rincón donde estaba, le vuelve a pedir pise al macho y Kilian ni se inmuta. Pues eso, como os decía, esto es preocupante, porque la hembra que ha criado a la perfección todos estos años, si el macho no la pisa, pues lo más normal es que haga una apuesta clara. Me había planteado incluso la posibilidad de cambiarle el macho a esta hembra, pero a estas alturas la pareja está más que hecha y la hembra no iba a querer nada con otro macho. Pero ahora vais a ver qué sorpresa, el mismo día 16, unos minutos más tarde, cuando el macho ya se había espabilado, veis, la hembra se coloca en posición y esta vez sí que Kilian consigue pisar a Carbonera. Además, veis, se queda aquí él todo extasiado. Bueno, este es un peso que me he quitado de encima. Veo que el macho sí que llega a pisar a la hembra, y si esta acaba poniendo huevos, lo más normal es que estén fecundados. ¿Veis? A partir de aquí la hembra ha empezado a meter bastante pelote en el nido, ya casi que vuelve a tener el nido conformado de nuevo, aquel que hemos visto al principio del vídeo que lo había deshecho, y ella, veis, ahora otra vez está montando su nido. Esperemos que la cosa siga así, que el macho siga pisando, si no es a primera hora, durante el día a la hembra, y esta acabe de hacer el nido y en unos días pues empiece la puesta. ¿Qué puede pasar? Que empiece a poner nada en 4 o 5 días, o como en años anteriores, a lo mejor ha estado una semana que, aunque el macho la vaya pisando, pues ella no se decida o no esté ovulando todavía y no empiece a poner huevos de seguida. De todas formas, podemos estar contentos porque hemos visto varias parejas animadas, algunas hembras entrando a los nidos y metiendo material, y algunos machos que han ido pisándolas. Bueno, sin más, me despido de todos vosotros, esperando que las demás parejas también acaben de animarse y con alguna de ellas consigamos criar en pureza, que es nuestro objetivo.
Muchas gracias como siempre por seguir apoyando al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.